Los atados de dulce, jocotes, mangos, papayas y su respectiva canelita son parte de los ingredientes principales para la preparación del tradicional almíbar, típico de los nicaragüenses en esta época del año. En los principales mercados de Managua se preparan con productos de temporada para la realización del tradicional almíbar. Ya está comenzando la gente a venir a comprar su dulce, canela, clavo de olor, la pimienta chapa. Ahorita la canela es de todo precio, es de 10, de 20, de 120, la 4 onzas. Hay clavo de 25, de 10, pimienta chapa de 20, de 40. Ya está comenzando la gente a venir. El atado de dulce, el El precio. atado de dulce vale 30, el atado 60 la bolsa. Así, el jocote para el verde dulce y el huaturco es para el almíbar. Sí. La población ya está buscando. Sí, ya están buscando, ya se está vendiendo bastante el jocote, el mango, y hay mango, miren. Pese a que la cosecha de los jocotes está iniciando, comerciantes aseguran mantener un equilibrio en los precios para que la población pueda adquirir los productos y realizar su almíbar casero. Pues gracias a Dios, pues ya están comenzando. Sí. Ya la población está buscando. Bueno, es poco, pero sí. La gente entra antojaditos ahí buscando sus jocotes. Ya está el movimiento más o menos ya, que se siente el ambiente ya de la Semana Santa. Ya está componiendo las ventas, gracias a Dios. Esperan que sigan mejorando. Sí, ojalá Dios primero que siga mejorando ya. Por otro lado, si usted también desea comprar su almíbar ya hecho, puede encontrarlo en el área de dulces en el mercado Roberto Güemes, donde este se comercializa a 100 córdobas la porción. Desde Managua para Noticiero Telenorte les informó Jocabet Martínez.